la reina de las nieves. Cuarto episodio, el príncipe y la princesa. Margarita no tuvo más remedio que tomarse otro descanso. Y he aquí que, en medio de la nieve, en el sitio donde se había sentado, saltó una gran corneja que llevaba un buen rato allí contemplando a la niña y bamboleando la cabeza. Finalmente le dijo, «¡Crac, crac! ¡Buenos días! ¡Buenos días!». No sabía decirlo mejor, pero sus intenciones eran buenas, y le preguntó dónde iba tan sola por aquellos mundos de Dios. Margarita comprendió muy bien la palabra «sola» y el sentido que encerraba. Contó pues a la corneja toda su historia y luego le preguntó si había visto a Carlos. La corneja hizo un gesto significativo con la cabeza y respondió, «A lo mejor». «¿Cómo? ¿Crees que lo has visto?», exclamó la niña besando al ave tan fuertemente que por poco la ahoga. «Cuidado, cuidado», protestó la corneja. «Me parece que era Carlitos. Sin embargo, te ha olvidado por la princesa». «¿Vive con una princesa?», preguntó Margarita. «Sí, escucha», dijo la corneja, «pero me resulta difícil hablar tu lengua. Si entiendes la nuestra, te lo podría contar mejor». «Lo siento, pero no la sé», respondió Margarita. «Mi abuelita sí la entendía, y también la lengua de las pez. Qué lástima que yo no la aprendiera». «No importa», contestó la corneja. «Te lo contaré lo mejor que sepa. Claro que resultará muy deficiente». Y le explicó lo que sabía. «En este reino en que nos encontramos vive una princesa de lo más inteligente, tanto que se ha leído todos los periódicos del mundo y los ha vuelto a olvidar. Ya ves si es lista. Uno de estos días estaba sentada en el trono, lo cual no es muy divertido, según dicen. El hecho es que se puso a canturrear una canción que decía así: ¿y si me buscara un marido? Oye, eso me parece ser meditado», pensó, y tomó la resolución de casarse. Pero quería un marido que supiera responder cuando ella le hablara, un marido que no se limitase a permanecer plantado y lucir su distinción. Esto era muy aburrido. Convocó entonces a todas las damas de la corte, y cuando ellas oyeron lo que la reina deseaba, se pusieron muy contentas. «Esto me gusta», exclamaron todas. «Hace unos días que yo pensaba también en lo mismo. Te advierto que todo lo que digo es verdad», observó la corneja. «Lo sé por mi novia, que tiene libre entrada en palacio. Está domesticada». La novia era otra corneja, claro está, pues una corneja busca siempre a una semejante y naturalmente es siempre otra corneja. «Los periódicos aparecieron enseguida con el monograma de la princesa dentro de una orla de corazones. Podía leerse en ellos que todo joven de buen parecer estaba autorizado a presentarse en palacio y hablar con la princesa. El que hablase con desenvoltura y sin sentirse intimidado y desplegase la mayor elocuencia sería elegido por la princesa como esposo». «Puedes creerme», insistió la corneja. «Es verdad, tan verdad como que estoy ahora aquí. Acudió una multitud de hombres, todo eran aglomeraciones y carreras, pero nada salió de ello, ni el primer día ni el segundo. Y todos hablaban bien mientras estaban en la calle, pero en cuanto franqueaban la puerta de palacio y veían los centinelas en uniforme plateado, y los criados con librea de oro en las escaleras y los grandes salones iluminados, perdían la cabeza. Y cuando se presentaban ante el trono ocupado por la princesa, no sabían hacer otra cosa que repetir la última palabra que ella dijera, y esto a la princesa no le interesaba ni pizca. Era como si al llegar al salón del trono se le hubiese metido rapé en el estómago y hubiesen quedado aletargados, no despertando hasta encontrarse nuevamente en la calle. Entonces recobraban el uso de la palabra y había una enorme cola que llegaba desde el palacio hasta la puerta de la ciudad. Yo estaba también como espectadora y pasaban hambre y sed, pero en el palacio no se les servía ni un vaso de agua. Algunos más listos se habían traído bocadillos, pero no creas que los compartieran con el vecino, no, no. Pensaban, mejor que tenga cara de hambriento, así no lo querrá la princesa». «Pero, ¿y Carlitos?», preguntó Margarita.
¿Cuándo llegó? ¿Estaba entre la multitud? Espera, espera, ya saldrá Carlitos. El tercer día se presentó un personajito sin caballo ni coche, pero muy alegre. Sus ojos brillaban como los tuyos, tenía un cabello largo y hermoso, pero vestía pobremente. —¡Era Carlos! —exclamó Margarita alborozada. —¡Oh, lo he encontrado! Y dio una palmada. —Llevaba un pequeño morral a la espalda —prosiguió la corneja. —No, debía ser su trineo —replicó Margarita—, pues se marchó con el trineo. —Es muy posible —admitió la corneja—. No me fijé bien, pero lo que sí sé, por mi novia domesticada, es que el tal individuo, al llegar a la puerta de palacio y ver la guardia en uniforme de plata y a los criados de la escalera en librea dorada, no se turbó lo más mínimo, sino que, saludándoles con un gesto de la cabeza, dijo: «Debe ser pesado estarse en la escalera, yo prefiero entrar». Los salones eran un ascua de luz. Los consejeros privados y de Estado andaban descalzos llevando fuentes de oro. Todo era solemne y majestuoso. Los zapatos del recién llegado crujían ruidosamente, pero él no se inmutó. —¡Es Carlos, sin duda alguna! —repitió Margarita. —Sé que llevaba zapatos nuevos. Oí crujir sus suelas en casa de abuelita. —Ya lo creo que crujían —prosiguió la corneja—. Y nuestro hombre se presentó alegremente ante la princesa, la cual estaba sentada sobre una gran perla del tamaño de un torno de hilar. Todas las damas de la corte con sus doncellas y las doncellas de las doncellas, y todos los caballeros con sus criados y los criados de los criados, que a su vez tenían asistente, estaban colocados en semicírculo, y cuanto más cerca de la puerta, más orgullosos parecían. Al asistente del criado, que va siempre en zapatillas, uno casi no se atreve a mirarlo. Tal es la altivez con que se está junto a la puerta. —Debe ser terrible —exclamó Margarita—. ¿Y vas a decirme que Carlos se casó con la princesa? De no haber sido yo corneja, me habría quedado con ella. Y esto que estoy prometido. Parece que él habló tan bien como lo hago yo cuando hablo en mi lengua. Así me lo ha dicho mi novia domesticada. Era audaz y atractivo. No se había presentado para conquistar a la princesa, sino solo para escuchar su conversación. Y la princesa le gustó. Y ella, por su parte, quedó muy satisfecha de él. —Sí, seguro que era Carlos —dijo Margarita—. Siempre ha sido tan inteligente. Fíjate que sabía calcular de memoria con quebrados. —¡Oh, por favor, llévame al palacio! —Niña, que pronto lo dices —replicó la corneja—. Tendré que consultarlo con mi novia domesticada. Seguramente podrá aconsejarnos. Pues de una cosa estoy seguro, que jamás una chiquilla como tú será autorizada a entrar en palacio por los procedimientos reglamentarios. —Sí, me darán permiso —afirmó Margarita—. Cuando Carlos sepa que soy yo, saldrá enseguida a buscarme. —Aguárdame en aquella cuesta —dijo la corneja, y saludándola con un movimiento de la cabeza, se alejó volando. Cuando regresó, anochecía ya. —¡Ra, ra! —gritó—. Ella me ha encargado que te salude, y ahí va un panecillo que sacó de la cocina. Allí hay mucho pan, y tú debes de estar hambrienta. No es posible que entres en el palacio, vas descalza. Los centinelas en uniforme de plata y los criados en librea de oro no te lo permitirán. Pero no llores, de un modo u otro te introducirás. Mi novia conoce una escalerita trasera que conduce al dormitorio y sabe dónde hacerse con las llaves. Se fueron al jardín, a la gran avenida donde las hojas caían sin parar, y cuando en el palacio se hubieron apagado todas las luces una tras otra, la corneja condujo a Margarita a una puerta trasera que estaba entornada. Oh, cómo le palpitaba a la niña el corazón, de angustia y de anhelo. Le parecía como si fuera a cometer una mala acción, y sin embargo, solo quería saber si Carlos estaba allí. Que estaba, era casi seguro, y en su imaginación veía sus ojos inteligentes, su largo cabello, lo veía sonreír como antes, cuando se reunían en casa entre las rosas. Sin duda estaría contento de verla, de enterarse del largo camino que había recorrido en su busca, de saber la aflicción de todos los suyos al no regresar él. ¡Oh, qué miedo y a la vez qué contento!
Llegaron a la escalera, iluminada por una lamparilla colocada sobre un armario. En el suelo esperaba la corneja domesticada, volviendo la cabeza en todas direcciones. Miró a Margarita, que la saludó con una inclinación, tal como le enseñara la abuelita. «Mi prometido me ha hablado muy bien de usted, señorita», dijo la corneja domesticada. «Su biografía, como vulgarmente se dice, o sea, la historia de su vida, es por otra parte muy conmovedora. Haga el favor de coger la lámpara y yo guiaré. Lo mejor es ir directamente por aquí, así no encontraremos a nadie». «Tengo la impresión de que alguien nos sigue», exclamó Margarita. En efecto, algo pasó con un silbido. Eran como las sombras que se deslizaban por la pared. Caballos de flotantes melenas y delgadas patas, cazadores, caballeros y damas cabalgando. «Son sueños nada más», dijo la corneja. «Vienen a buscar los pensamientos de su alteza para llevárselos de caza. Tanto mejor. Así podrá usted contemplarla a sus anchas en la cama. Pero confío en que, si es usted elevada a una condición honorífica y distinguida, dará pruebas de ser agradecida». «No hablemos ahora de eso», intervino la corneja del bosque. Llegaron al primer salón, tapizado de color rosa, con hermosas flores en las paredes. Pasaban allí los sueños, rumoreando, pero tan vertiginosos que Margarita no pudo ver a los nobles personajes. Cada salón superaba al anterior en magnificencia. Era para perder la cabeza. Al fin llegaron al dormitorio, cuyo techo parecía una gran palmera con hojas de cristal, pero cristal precioso. En el centro de un grueso tallo de oro colgaban dos camas, cada una semejante a un lirio. En la primera, blanca, dormía la princesa. En la otra, roja, Margarita debía buscar a Carlos. Separó una de las hojas encarnadas y vio un cuello moreno. ¡Era Carlos! Pronunció su nombre en voz alta, acercando la lámpara. Los sueños volvieron a pasar veloces por la habitación. Él se despertó, volvió la cabeza y... no era Carlos. El príncipe se le parecía solo por el pescuezo, pero era joven y guapo. La princesa, parpadeando por entre la blanca hoja de lirio, preguntó qué ocurría. Margarita rompió a llorar y le contó toda su historia y lo que por ella habían hecho las cornejas. «¡Pobre pequeña!», exclamaron los príncipes. Elogiaron a las cornejas y dijeron que no estaban enfadados, aunque aquello no debía repetirse. Por lo demás, recibirían una recompensa. «¿Prefieren marcharse libremente?», preguntó la princesa, «¿o quedarse en palacio en calidad de cornejas de corte, con derecho a todos los desperdicios de la cocina?». Las dos cornejas se inclinaron respetuosamente y manifestaron que optaban por el empleo fijo, pues pensaban en la vejez y en que sería muy agradable contar con algo positivo para cuando aquella llegase. El príncipe se levantó de la cama y la cedió a Margarita. Realmente no podía hacer más. Ella cruzó las manos pensando: «¡qué buenas son las personas y los animales después de todo!». Y cerrando los ojos, se quedó dormida. Acudieron de nuevo todos los sueños y creyó ver angelitos de Dios que guiaban un trineo en el que viajaba Carlos, el cual la saludaba con la cabeza. Pero todo aquello fue un sueño y se desvaneció en el momento de despertarse. Al día siguiente, la vistieron de seda y terciopelo de pies a cabeza. La invitaron a quedarse en palacio, donde lo pasaría muy bien. Pero ella pidió solo un cochecito con un caballo y un par de zapatitos para seguir corriendo el mundo en busca de Carlos. Le dieron zapatos y un manguito y la vistieron primorosamente, y cuando se dispuso a partir, había en la puerta una carroza nueva de oro puro. Los escudos del príncipe y de la princesa brillaban en ella como estrellas. El cochero, criados y postillones, pues no faltaban tampoco los postillones, llevaban sendas coronas de oro. Los príncipes en persona la ayudaron a subir al coche y le desearon toda clase de venturas. La corneja silvestre, que ya se había casado, la acompañó un trecho de 3 millas, posada a su lado.
pues no podía soportar ir de espaldas. La otra corneja se quedó en la puerta batiendo alas. No siguió porque desde que contaba con un empleo fijo, sufría de dolores de cabeza, pues comía con exceso. El interior del coche estaba acolchado con cosquillas de azúcar y en el asiento había fruta y mazapán. ¡Adiós! ¡Adiós! Gritaron el príncipe y la princesa. Y Margarita lloraba y lloraba también la corneja. Al cabo de unas millas se despidió también esta y resultó muy dura aquella despedida. Se subió volando a un árbol y permaneció en él agitando las negras alas hasta que desapareció el coche, que relucía como el sol.